¡Vamos, Chon! Buenas tardes, amigo del mentor del fútbol. Nos encontramos con Adriano Farfán, categoría 2008, delantero de Regatas Lima. Acaba de culminar el partido contra Cantolao 3-3. Te damos la bienvenida, Adriano. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te sentiste dentro del campo? Bien. Mi primer partido. Obviamente un poco nervioso, pero igual con toda la confianza del mundo he tenido que sacarla. Tengo conocimiento que hace un par de semanas has pasado unas pruebas aquí en Regatas y quedaste. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Escucha, bien, conocí bastante gente de un montón de lugares de Perú. Y nada, fue fuerte, obviamente. ¿El año pasado en qué equipo estabas? No estaba en ningún equipo, solo creo que estaba entrenando con Alianza, pero no llegué a jugar Federación con ellos. ¿Y cómo tomas este reto, no? 2023 con Regatas Lima. Bien, espero que quedar obviamente primero, es lo que todos deseamos en este equipo y nada, que todas las sigamos rompiendo. Y me es inevitable, bueno, verte de delantero, de punta, sí, digamos, o por todo ese frente de ataque y me hace recordar inevitablemente, como te digo, sí, a tu papá Jefferson, ¿no? O sea, te da algunos consejos, obviamente. Claro. ¿Cuáles son los que más recuerdas o los que más le pones énfasis? Me da consejos, tipo los consejos tipo precisos, por decirlo así, como para no cansarme, bajar un poco, no sé, siempre perfilado, dar pases a los extremos, atrás. ¿Y eres derecho, zurdo? Derecho, derecho. Derecho. ¿Y sí, qué opinas que en la actualidad se deba de manejar ambos perfiles? Bien, yo trato de en todos los entrenamientos usar los dos pies. O sea, más que todo, ahora he intentado también usar a la izquierda, pero no he tenido la posibilidad.
Es un proceso, digamos, sí, ¿no? O sea, vas aprendiendo, vas mejorando día a día, porque seguramente muchos jugadores tienen algunas virtudes y otras por explotar. Sí, la verdad es que sí. Tienes que practicar a full si quieres mejorar tus dos pies o ser ambidiestro, ¿no? Y cuando entrenabas con Alianza, o sea, ¿cómo era ese día a día también? Me imagino que entrenaban en la cancha sintética de Matute. Sí. Tengo entendido que también ahí juega Mateo Aracaki, hijo de Ernesto Aracaki. Sí, lo conozco, sí. Entonces, muy ahora, bueno, ¿qué opinas que ahora se van a enfrentar? Y justo vas a querer hacer los goles y él los va a evitar. Sí, estoy con todas las ganas de poder jugar un partido contra ellos y anotar, ¿no? Obviamente. Mi objetivo este año es quedar primero, sí o sí. Y también Chemo del Solar ha dicho en conferencia de prensa que se viene un torneo sub-15, entonces sub-15, claro, va a haber muchos ojos de la selección en diversos campos, entonces es... Creo que ya una obviedad, ¿no? Saber que tienes que esforzarte el doble porque van a haber ojos que te pueden, en algún momento, de apoyo de tu esfuerzo, llamarte, ¿no? Claro, sí, eso es lo que yo espero también, ¿no? Por eso estoy entrenando a full, dando lo mejor de mí. Obviamente este ha sido mi primer partido, por eso me he sentido un poco así, pero ya conforme el tiempo, yo creo que ya me voy a soltar y jugar mejor, ¿no? O sea, al 100. Bueno, Adriano, te agradecemos por la entrevista, que vengan los mejores éxitos, ¿no?, este 2023 en lo que viene para el Club Regatas y para tu persona. Gracias.